Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a tratar de hacer algo medio diferente. Hace tiempo que quería hacer algunos videos del XCOM, el juego original, que es uno de mis juegos favoritos hace casi 30 años. Pero está el tema de que entiendo que puede ser medio aburrido ver un juego de estrategia por turnos. A veces una batalla, por más que sea cortita, puede demorar 15 o 20 minutos y no tiene mucha gracia. Así que lo que voy a tratar de hacer es mostrar todo el juego desde el principio, toda la estrategia, todo cómo se va desarrollando, no solo las batallas, usando más que nada imágenes fijas. Voy a ir sacando screenshots del juego y vamos a ver cómo sale este invento. Voy a estar jugando al UFO Enemy Unknown, UFO Defense, XCOM, UFO Defense, depende de la región y de la versión que hayan conseguido, el nombre que va a tener, usando el OpenXCOM, que es una variante que nos permite correrlo como un programa directo desde Windows, sin tener que usar ningún tipo de emulador, ya sea en Windows o en Linux o en macOS. Además voy a estar usando una variante que se llama OpenXCOM Extended, que agrega un montón de funcionalidad, controles y estadísticas nuevas. Y arriba de eso, un mod que se llama The XCOM Files, los archivos XCOM. En este mod, el juego empieza cuando la agencia de XCOM recién está creada y tenemos solo unos pocos agentes y prácticamente nada de presupuesto ni tecnología. Empezamos con autos sin ningún tipo de aviones y con armas básicas que puede tener, no sé, usar el FBI o alguna agencia de ese estilo. Igual que siempre, el primer paso es fundar nuestra primera base. Generalmente lo hago por Europa, porque hay varios países que dan fondos, hay bastante terreno firme, así si se estrella un ovni cae sobre tierra y lo podemos recuperar. Y bueno, un lugar que me parece bastante práctico es Italia, porque es bastante central. Entonces voy a fundar la primera base ahí y le voy a poner el nombre Hill por taco, el taco de la bota de Italia. Cuando entro a mirar a la base, lo que capaz que sorprende un poco a los que se acuerden de haber jugado siempre es que no tengo aviones. No hay presupuesto. Es una agencia chica y no le van a dar aviones de entrada. Tenemos autos. Los autos que tenemos, acá dice Public Car, es básicamente un auto de alquiler. Ni siquiera son autos privados de la agencia. Tenemos que alquilar un auto. Tengo ahí unos pocos agentes. Y cuando nos fijamos en el inventario que tenemos, lo que hay es equipo totalmente tradicional. Linternas, pistolas, picanas eléctricas, cuchillos, medikit. No hay nada raro ni de tecnología avanzada, ni siquiera para estándares humanos. Y el primer paso siempre es asignar algo en la investigación y después comprar equipo. Una de las cosas que puedo comprar es un transporte acorazado de personal que se llama el Mud Ranger, que si bien me deja llevar muchas más tropas que en lo que puedo llevar en un auto, el problema es que el alcance que tiene es prácticamente nulo. Igual voy a comprar uno por las dudas y voy a comprar un montón de equipo extra. Tengo algunas cosas que antes no estaban, por ejemplo tengo esposas, que quiere decir de que si desmayé a un enemigo le puedo poner las esposas y sé que no se va a levantar en el medio del combate. Tengo distintos tipos de medikits. Ven ahí que está el First Aid Kit, el Medical Bag. Son más grandes algunos, más pesados y con más cargas, pero nada comparable con el viejo Medikit que teníamos en el XCOM original. Y también hay un extinguidor, Fire Extinguisher. Aunque parezca mentira, puede llegar a ser muy útil, así que siempre voy a comprar uno. Una de las cosas con las que empieza esta base, que no estaba en las versiones anteriores, es un gimnasio. En el gimnasio yo puedo asignar varios agentes, hasta 10, a que se entrenen, y eso les va a permitir ir mejorando las estadísticas aun si no participan de misiones. Bueno, ahí llegó el Mud Ranger, el transporte acorazado de personal que encargué.
lo vemos en la base, y me aparece la primer misión. Sospechosos detectados en Sochi. Sospechosos, no extraterrestres ni nada parecido. Vemos la descripción de la misión y es arrestar a los sospechosos. Se localizaron miembros de una organización ilegal, Red Dawn, el Alba Roja, operando en esta región. Debemos arrestar a los sospechosos y agarrarlos para interrogarlos. Un detalle bastante interesante que puedo ver acá es en los detalles de la misión, me dice un Dispone Penalty. Eso es la cantidad de puntos que voy a perder si no tomo acción contra esa misión, si no trato aunque sea de mandar a unos agentes. Ahora voy a elegir los agentes que voy a mandar en la misión. Y en el auto nada más entran dos agentes. Los puedo ordenar en esta vista por todas las estadísticas que tienen. Yo acá, por ejemplo, los ordeno por Firing Accuracy, que es la puntería. Y voy a mandar al que tiene mejor puntería de todos y al que tiene peor puntería de todos. Y bueno, esta es la ventana del inventario, que ya puedo armar el inventario antes de empezar la misión en la base. Como ven acá, Angélica Guerrero está llevando una pistola, una picana eléctrica, una escopeta corta en la canana y una valija médica en el cinturón. También este botón en el que tengo el cursor es uno que me permite guardar, crear un template con lo que está llevando este agente, y después cuando voy al otro uso el botón de abajo y carga automáticamente las mismas armas que había guardado en el template. Como este soldado tiene muchísimo menos fuerza, tengo que cambiar un poco las cosas porque si no, no va a poder llevarlo. Ven que también me muestra estadísticas acá arriba a la derecha. Me muestra el peso que está llevando y el máximo que puede tener, la puntería al tirar objetos y la puntería en el combate mano a mano. Ahora voy a asignar al auto para que vaya a la misión de arrestar a los sospechosos de este culto. Y como ven, el auto es un auto común y corriente, que por lo menos lo que tiene es que tiene muchísimo alcance y me permite encarar misiones que estén en cualquier lugar del mundo saliendo desde mi base. Aunque bastante lento y va a demorar bastante en llegar al destino. Así que después de unas cuantas horas de viaje en auto, acá están en la primera misión. Tengo los dos agentes con pistola, picana eléctrica al lado del auto. Después de moverse un poquito, los agentes ven al primer enemigo. El cuadradito rojo con el número 1 es lo que me lo indica. Si hago clic ahí, centro la vista en el enemigo. Y sí, es un humano común y corriente que tiene algo en la mano que parece un cuchillo. Por las dudas, me voy a acomodar. Me voy a poner a cubierto y después de haber matado de un tiro ahí a medio a lo lejos entre la casa 1, me voy a acercar al otro para usar la picana eléctrica. Algo que es esencial en este juego es el capturar enemigos vivos para poder interrogarlos y obtener información, no solo sobre cómo son sus tecnologías y el equipo que usan, sino también sobre cómo es su organización, qué planes tienen y todo eso. Entonces acerco a uno de los agentes, se le para al lado, hit, golpearlo con la picana eléctrica y cayó desmayado. Como eran solo dos enemigos, la misión está completa, un éxito. Y ahí puedo ver el resultado. Un enemigo muerto, otro capturado vivo y el resultado final de la misión. Suficiente y veo el puntaje 12 puntos. Me da más puntos por capturar enemigos vivos que por matarlos. Además de ver esto, puedo ver un montón de información extra que en el juego original no tenía a la vista. Puedo ver cómo mejoraron las estadísticas de los agentes que participaron del combate. Puedo ver qué cosas capturé durante el combate. En este caso, una especie de cuchillote de cocina. Y un miembro de la banda del Red Dawn. Y eso fue el resultado de la misión. Después de un poquito más de tiempo, veo que llegan las cosas que compré.
Las Taser Pistols son pistolas de choques eléctricos, Taser. Las Colt 45, que es una pistola bastante pesada y potente. Y el resto del equipo auxiliar que había comprado. Termino el mes. Recibo el reporte mensual donde me dicen mi puntaje total, cuánta plata recibí, cuánta gasté y cuánto me queda. Y un reporte general de qué opinión tienen los países de cómo estuve haciendo las cosas. Y bueno, vamos a dejarlo por acá, que sea un video medio cortito, a ver qué les parece. Yo creo que voy a seguir haciendo unos cuantos, por lo menos ya tengo screenshots grabados como para unos cuantos videos más. Y en el próximo vamos a ver qué pasa cuando se reporta el primer ovni. No tengo aviones, ¿qué voy a hacer? Y también distintos tipos de misiones, distintos tipos de enemigos y un montón de cosas para investigar y reportes que recibir. Bueno, nos vemos cuando salga el próximo, espero que no demore mucho. Cuídense.